A 8 kilómetros de la ciudad de Juliaca, se encuentra ubicado el Cerro Ayabacas, en el distrito de San Miguel, un lugar lleno de historia, religiosidad y fe. Nos encontramos en Ayabacas, en el distrito de San Miguel, y detrás mío se encuentra el Templo Santísima Cruz de Ayabacas, un lugar emblemático y turístico que necesita ser recuperado con urgencia y que le den una mirada turística también, porque San Miguel tiene cosas interesantes. Cuenta la leyenda que por este sector pasaba un tren con destino a la ciudad blanca de Arequipa. A los primeros rayos del sol fue petrificado. Desde esos tiempos, este Apu se ha convertido en un lugar de peregrinación. De aquellos tiempos nos contaba las historias, nuestros ancestros, que aquellos tiempos que este cerro era un tren que se estaba viajando, ¿a dónde? Para el lado de Arequipa. Son tres cerros. Este es cerrito Ayabacas, y el otro, el cerro es Miliacas, y el otro cerro es Choquen, ¿no? Son tres cerros. Entonces, como que esto estaba yéndose hacia Arequipa, un tren, después de un momento a otro, amaneció, salió el sol, entonces este tren se ha vuelto lo que es cerro, ¿no? En el cerro existen tres cruces. La primera fue construido e instalado por los residentes de Putina. La otra cruz pertenece a los residentes de Taraco. Todos tienen alferados, quienes cada 8 de mayo realizan misas y suben hasta lo alto para realizar peticiones y bendiciones en la salud, dinero, amor y prosperidad. Su fiesta patronal es aquí el 8 de mayo, entonces bastantes concurrencias hay, ¿no? Este año no se ha realizado ni la fiesta, se ha perdido los costumbres. Bueno, cuando pase la pandemia recuperaremos, ¿no? Hay bastante concurrencia, tenemos aquí, a ver, por ejemplo, 9 alferados, ¿no? Más tradición, seguimos manteniendo lo que es la danza de los pulipulis, ¿no? Entonces, seguimos manteniendo ese traje típico aquí en la fiesta patronal de 8 de mayo. Los caminos que conducen hasta lo alto del cerro son muy estrechos y peligrosos. Debe uno tener equilibrio y buen físico. El teniente gobernador del sector 4 de Ayabacas, junto al regidor del centro poblado y el presidente de la comunidad de Ayabacas, nos acompañaron en esta inolvidable visita. Hemos logrado ya subir un buen trayecto aquí hasta la cima del cerro de Ayabacas con el Tata Inti en su máximo esplendor y un panorama envidiable. Se los recomiendo a que puedan visitar un fin de semana con la familia, lógicamente de manera cuidadosa, responsable. Si va a traer algo para poder compartir, tiene que llevar también todos los desechos a casa y depositarlo donde verdaderamente corresponde. Es un lugar maravilloso, todavía no explorado en su plenitud, y tenemos ahí
el reto de llegar hasta la cima del Cerro de Ayavacas. Hay varios amigos nuestros que ya están arriba, así que tenemos que llegar a la meta. Este cerro es el eje central que une a cuatro provincias y los distritos de Pusi, San Miguel y Azángaro tienen una porción de terreno, tal como nos cuenta Saturnino Apaza, presidente de la comunidad. Este cerrito pertenece a cuatro provincias. La provincia de Huancané, la mitad del cerrito, pertenece a Pusi. Entonces Pusi es Huancané. De acá hacia el otro lado es Azángaro, pertenece a Limajpampa, que es Caminaca, entonces es Azángaro. De acá del cerrito hacia aquel lado pertenece a Calapuja, anteriormente, ahora ya es San Román. Entonces eso pertenece a la provincia de Lampa. De este cerrito al cementerio al costado pertenece a Caracoto. Entonces, antes Caracoto pertenecía a la provincia de Caracoto pertenecía a la provincia de Puno. Por tanto, este es el centro especial de cuatro provincias. Entonces, ahora, ¿por qué ya no se lleva a cabo la feria de acá de Ayavacas? Cuando llegó el ferrocarril, estacionaron, ahora que es Plaza Bolognesi en Juliaca, por tanto los moradores ingresaron a vender sus productos en la Plaza Bolognesi. De ahí nace Juliaca, primera capital de la provincia de San Román, tendría que ser aquí el cerrito Ayavacas. Entonces, por tanto, tiene una gran historia y nosotros siempre tenemos que levantarlo, aunque yo no he nacido en esta tierra, pero sin embargo, por toda mi familia, vivo en esta comunidad. Soy presidente actualmente, entonces, por lo tanto, se le invita a todos los turistas nacionales y también extranjeros para que pueda venir a este cerrito, como lo pueden disfrutar todo el panorama del Collasuyo, que es un color blanco y celeste. Entonces, Collasuyo siempre tiene que estar adelante, Collasuyo es el centro de Ayavacas. Desde lo alto se puede divisar un panorama indescriptible de todo el distrito de San Miguel, Caracoto, Juliaca, Caminaca, Samán y Pusi. Un mirador natural lleno de adrenalina y aire fresco y saludable. Las piedras que componen este paisaje son de indescriptible belleza. Si se pone a ver detalladamente, podrá divisar varias figuras. Una madre con su hijo, un cura que está haciendo misa, las palmas de la mano y pies. Este cerro tiene bonitas historias y también tiene, en caso, en figuras también, ¿no? Por allá está le dicen Colquemaleta, después hay una cura que está haciendo su misa y también hay también una madre con su bebito, también hay palmas de la mano, también hay nuestros pies, ¿no?, que se encuentra aquí mismo, ¿no? Este templo fue construido hace varias décadas, luce con algunos daños en su infraestructura. Requiere urgente la intervención del Ministerio de Cultura por ser considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Hace mucho tiempo esto formaba parte de un hacendado apellido Arnillas. Tengo entendido que Ayavacas era más antiguo que Juliaca.
Aquí se hacía unos negocios que se llamaban jato, creo, ¿no? Y aquí venían y hacían un negocio. Pero ya con el tiempo apareció la riel y entonces la gente se fue a Juliaca y Juliaca, es por eso que Juliaca se pobló. Pero esto era más antiguo que Juliaca. En esta plaza de Ayabacas, si hace mucho tiempo hace fiestas, como por ejemplo 8 de mayo. Acá funciona como fiesta grande, es 8 de mayo. Hay alfierados de sectores, por decir, sector U, abajo, medio, acá en la plaza centro mismo. Entonces, esta parte, de un tiempo esta parte, se ha hecho ya un poco olvidado esta parte. Pablo Hilarión Umpiri Mendoza, presidente de la comunidad de Ayabacas, nos alerta que si bien todas y todos son bienvenidos, no debemos dejar nuestros desperdicios en este cerro, pues a nuestro paso pudimos constatar gran cantidad de bolsas con basura, botellas rotas, plásticos, táperes y hasta árboles quemados. Acciones nada sanas que perjudican y alteran la belleza natural de la Pua Ayabacas y sus cruces. La presencia de visitantes que tiran su basura o de los chamanes que hacen sus pagos y con ellos tiran pues sus botellas vacías, contaminando el medio ambiente. Porque más antes ahí había animales y plantas naturales, entonces todo eso está desapareciendo poco a poco porque no hay un respeto por la Pachamama, ¿no? Y también en la cara de la placita, pues no, tal vez un apoyo para un proyecto para que le dé un valor más agregado al cerrito, ¿no? Hacerlo más atractivo. Lo que pasa es que falta un poco mejoramiento. En lugar de mejoramiento, más bien nos ensucian los chamanes, también vienen, pero nos dejan un poco basuras así. El cerrito de Ayabacas les espera a distrito San Miguel, San Román, a todo de provincias, todos que vengan están invitados, hermanos y hermanas. Justamente nos encontramos en un mirador natural, cual es el cerrito llamado Tuto Ayabacas. Mira, señor periodista, acá usted se puede orientar y cualquier turista que venga a este lugar se puede orientar cómo se encuentra, o sea, cómo está rodeado este cerro y cómo, por dónde sale a Bolivia. Justamente esta carretera es la que se va para el lado de Bolivia, Huancané, las provincias de Sandia, todo. Y más allá está acá al fondo, también está Caminaca. Después por allá está por Chingora, es por la salida Cusco, que se va para este lado Cusco. Estamos hablando por este lado, es por el Lampa, acá, este cerrito que está al frente, más atrás está Lampa, ¿no? Y así sucesivamente vamos dando vuelta. Justamente por acá está la salida de Arequipa, allá. Justamente donde está Cabanillas, el cerro, ¿qué le dicen esto? Bueno, me he olvidado. Esto. Y por este lado, al fondo, está Sillustane, está Paucarcolla, Caracoto y está Puno a este lado, hacia el fondo, ¿no? Y justamente esta carretera que se va, esto se va para Puse. Acá atrás de este cerro está ya el lago Titicaca, ¿no? No nos queda más que invitarlos a visitar este hermoso paraje natural, lleno de pinos y un mirador panorámico de todo el distrito de San Miguel y ciudades aledañas. Pero si va en familia y lleva algo para compartir, por favor, no bote la basura. Llévelo y deséchelo en un lugar adecuado. Cuidemos todos el poderoso Apu Ayabacas. Los esperamos.